estamos acompañando a Reactiva y queríamos sumar este recurso tan importante de la licenciada con Tepomi que viene a San Rafael a toda la comunidad. Entonces hemos decidido hacer una charla abierta el día 14 de julio a las 19 horas en el Centro de Congresos y Exposiciones y bueno, y nos va a contar un poco de estos cuidados posturales para las personas con discapacidad, sobre todo con movilidad reducida o discapacidad motora, para familias, cuidadores, que tan importante es contar con estos recursos o estas herramientas mínimas, no solamente los profesionales, sino todos aquellos que estamos en el cuidado diario de estas personas. Así que los invitamos a sumarse, tienen que colaborar con un paquete de harina que va a ser donado a un merendero y nuevamente devuelto a la comunidad. La invitación es para realizar un curso que viene una terapista física de Buenos Aires, kinesióloga, es presidenta de la Asociación Argentina de Movilidad y Posicionamiento, de Tecnología Asistiva, bueno, está especializada en todo lo que es el cuidado postural en las personas con discapacidad. Tiene mucha experiencia, está muy formada, incluso hace semanitas estuvo dando formaciones en Dublín, conferencia ella en Dublín y en otros países de Europa. Contando lo mismo que va a venir a transmitirnos a nosotros a San Rafael, así que es una súper oportunidad. Este curso es para todos los profesionales y disciplinas que trabajen con personas con discapacidad, que brinden un servicio a personas con discapacidad, y el objetivo del curso es, bueno, ella nos va a hablar y nos va a informar acerca de cómo cuidar el cuerpo de una persona con discapacidad que tiene movilidad reducida, cómo cuidarlo para evitar deformaciones óseas, ¿no? Deformaciones en la columna, que esas distorsiones corporales después empiezan a afectar a todos los sistemas, sistema respiratorio porque no puede ingresar tanto aire, deglutorio porque no pueden tragar, digestivo, bueno, se empiezan a afectar todos los sistemas, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo es conocer y ayudarnos a los terapeutas a tener estos cuidados posturales, sobre todo en el descanso, en la noche, para evitar estas deformaciones que hay, ella ha hecho investigaciones de que se puede restaurar, ¿sí? En otros casos se puede prevenir. Entonces, bueno, ese es el objetivo de la charla y brindarle a las personas con discapacidad una mejor calidad de vida. Aquellos que quieran participar pueden buscar en las redes Reactiva, Instituto de Rehabilitación. El lugar va a ser en la Cruz Roja el 15 y 16 de julio, sería el jueves y el viernes que viene, de 9 a 18 horas más o menos.